Lorsque je vois les violences sexuelles ou d'autres atrocités, je les compare à un feu de brousse. Ce feu-là, qui a commencé par exemple au milieu, et peut prendre toute la forêt, si on ne l'arrête pas. Il faudrait donc arrêter ce feu avant qu'il atteigne toute la forêt, avant qu'il n'atteigne toutes les maisons. Moi, je suis avocate, premièrement parce que c'est une profession que j'ai aimée depuis que je suis enfant. Et aussi en tant que femme, je me suis dit que les femmes ont besoin de moi. Parce que beaucoup de femmes ne connaissent pas leurs droits. Je me considère comme leur voix. Rat je društvena pojava koja je bila i bit će. Jednostavno u prirodi čovjek. Znači, ali postoji regule ponašanja u ratu. Da mi svojom praksom, svojim presudom pokazujemo da su takva ponašanja. Zatim imamo gore grad Cazin. Nedopustivo ne samo što se tiče nas, znači u cijelom svijetu. I što? Levántate cuerpo santo, levántate cuerpo en paz, que Dios lo lleva a la gloria y lo lleva a descansar. Bueno, sí, entonces estamos a 11. ¿Tú seguiste citando a las víctimas? Sí, yo dejé la constancia ahí. Tocaba volverla a llamar a ver eso. Es resolución de 13 y 14 en las que ordenas pruebas. ¿Esto lo hizo la fiscal de allá? El 30 y el primero es lo de Marcos Tulio, ¿no? Sí. Muy bien. Señores viajeros, en preparación para el aterrizaje, verifiquen que el cinturón de seguridad esté abrochado y ajustado. Regresamos a las noticias. Marco Tulio Pérez, alias El Oso, fue excluido de Justicia y Paz luego que las autoridades confirmaran su responsabilidad en actos de violencia sexual en los departamentos de Sucre y Bolí. Esta sería la primera vez que un postulado es excluido por este tipo de delitos. Los fiscales esperan que en segunda instancia así quede. Dios mío, qué calor tan terrible. Señor Marco Tulio Pérez Guzmán, alias El Oso, que es el comandante paramilitar del Frente Golfo de Morrosquillo, manifestó su deseo de acogerse a sentencia anticipada, pero solamente frente a los delitos que no tengan que ver con violencia sexual. Tengo que desarrollar la sentencia anticipada. Y el otro desafío es cerrar y acusarlo por la violencia sexual y pues vencerlo en juicio, ¿no? Ese es el mayor desafío, pues porque él es el comandante. Buenos días, en Cincelejo, 17 de mayo del 2016, siendo las 10:45 horas de la mañana, preside la audiencia el honorable juez Dallester Blanco Blanco. Nosotros éramos una comunidad que se llama Libertad, que está en el norte de San Onofre. Comunidad pequeña, como de 5.000 y algo habitantes. Eran muy alegres. Hasta que llegaron los paramilitares. Como el comandante tenía un control tan fuerte en los corregimientos, él se enteraba de todo, hasta de esas situaciones íntimas, personales. Y a partir de eso, él imponía castigos a mujeres, población civil. Él era como el dios, pues. Quería ser el líder de todo. Thank you.
A continuación, presentamos a los ponentes que comentarán el documental Los Fiscales. Desde vía remota se encuentra Bárbara Italia Méndez Moreno, sobreviviente de tortura sexual, y la fiscal Sandra Patricia Moreno Ramírez, una de las protagonistas del documental, también vía remota. Aquí en el escenario contamos con la presencia de Denise Montiel Flores, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Santiago Aguirre Espinosa, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y la moderadora Ana María Vázquez Rodríguez, a la que le cedo el uso de la palabra. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Gracias por estar en esta última actividad del día de este foro y gracias a quienes me acompañan en el escenario y quienes están también a distancia para comentar brevemente sobre este documental que me parece ilustra muchas dimensiones de lo que en este foro se está discutiendo, desde tragedia hasta pues esperanza de alguna manera, ¿no? Cuando hay un compromiso por encontrar la verdad y por hacer justicia. Y para iniciar vamos a escuchar a la fiscal, una de quienes acaban ustedes de ver en el documental, la fiscal Sandra Moreno, que nos va a compartir una reflexión breve para todas. Ay, un momento, no le escuchamos. ¿Podríamos probar de nuevo? Hola. Ahí está, muchísimas gracias, buenas noches. Hola, buenas noches para todos, para todas. Agradezco la invitación a participar en este foro. Especial agradecimiento pues a la oportunidad de que se proyecte este documental elaborado por parte de la directora de cine Leslie Thomas, en donde pues lo que se pretende es sensibilizar y visibilizar a la sociedad mundial acerca de la ocurrencia de crímenes de violencia sexual cometidos en conflictos armados internos, como observaron en la República del Congo, en Serbia y en la República de Colombia, que es en punto lo que a mí me concierne. Este documental lo que muestra es un poco la parte del trabajo y del trasegar de nosotros, como en el caso mío como fiscal y en el caso del Congo y Serbia, de los representantes también de víctimas de violencia sexual que ocurrieron en estos países, y pues la búsqueda de nosotros como operadores y como representantes de víctimas frente a la verdad, la justicia, la reparación y no la repetición en hechos de violencia sexual ocurridos en nuestros países. En punto del caso de Colombia que me concierne, como pudieron observar, en este caso se trata de una violencia sexual que se perpetró por parte de integrantes de un grupo armado conocido como Autodefensas Unidas de Colombia en el conflicto armado interno para los años 2000 a 2003. Este proceso de violencia sexual que se adelantó por parte de la justicia transicional, entendiendo que en Colombia pues se han celebrado acuerdos de paz. En este caso, el gobierno colombiano pues realizó lo respectivo frente a las Autodefensas Unidas de Colombia, y con ello pues muchos comandantes que dirigían estructuras en los territorios de Colombia, en este caso en el norte de Colombia, pues
perpetraron este tipo de violencia sexual de manera sistemática, generalizada, y en este caso frente al postulado que en ese momento estaba era el señor Marcos Tulio Pérez Guzmán, alias El Oso, quien dentro de ese proceso de justicia transicional tenía el compromiso de verdad. Y la verdad, frente a todos sus crímenes y frente a las víctimas que se hicieron presentes en esa justicia transicional. Es así que él nunca confesó ni aceptó los crímenes de violencia sexual que las víctimas sí denunciaron ante esa justicia transicional, y por ello fue excluido de esos beneficios de esa justicia transicional, y el caso pasó a ser de conocimiento, pues, de la justicia ordinaria en ese momento de la Dirección de Análisis y Contexto, donde fui yo quien la recibió este caso, y un grupo interdisciplinario se encargó de adelantar esta investigación, en donde poco a poco fuimos documentando el caso y con el apoyo indispensable y necesario de las víctimas y de los representantes de ellas, las ONGs, se logró que Marcos Tulio Pérez Guzmán, alias El Oso, terminara aceptando y confesando estos crímenes en la justicia ordinaria, y por ello pues ya ha sido condenado por estos crímenes de violencia sexual, y las víctimas pues han sido de esta manera en cierto modo reparadas por el reconocimiento de su verdad ante sus denuncias, que fueron pues desconocidas por este comandante paramilitar que, usando su poder y dominio en un corregimiento de personas afrodescendientes, intentó mantener bajo su control y de dominio de facto y de manera ilegal imponerse como una autoridad, y dominaba la vida de estas personas al punto que imponía castigos y sanciones, y dentro de esas castigos y sanciones estaba la violencia sexual, la esclavitud sexual y el secuestro, la tortura a estas mujeres de la población civil, porque ellas eran ajenas a las hostilidades. Ese es el caso que nos convoca. Es un resumen breve que les presento. Lo importante de este caso es que finalmente pues se logró esa verdad, esa justicia para estas víctimas, y ello pues se trata como de reflejar un poco en el documental. Pues eran varias, más de 10, y después ya aproximadamente hemos acusado por otras 11 víctimas más, y el Marco Tulio Pérez Guzmán, alias El Oso, igualmente aceptó haber cometido estas violaciones en estas mujeres bajo esa modus operandi de imponer un castigo y asimismo someterlas a esa violencia sexual. Y para ello pues se valía no solamente de ese poder que tenía como comandante, sino también lo hacía con sus vasallos, con sus subordinados, quienes se encargaban de ir por las víctimas, de detenerlas, de trasladarlas a los campamentos, y ellos pues a sabiendas de lo que les iba a suceder a las víctimas, aún así lo hacían. Entonces por eso igualmente en esos casos también se vinculó a estas personas por coautoría impropia, y fueron igualmente objeto de condenas. Algunos de ellos se acogieron también a la sentencia anticipada, y pues se logró igualmente judicializar a estos otros autores, coautores de estas conductas
de lesa humanidad. Muchas gracias por sus palabras, fiscal. Yo creo que enseguida, cuando hagamos la primera ronda, quizá habrá alguna pregunta de la audiencia acá. Y ciertamente aquí estamos viendo, me parece además, dos rasgos bien importantes del caso que tiene que ver con, como decía, la dificultad, pero la posibilidad de documentar todo el andamiaje institucional que protege por muchos años la comisión de estos delitos y la importancia de la participación de las víctimas para poder documentar ciertamente el caso. Muchas gracias. Regresamos con usted en un momentito más. Y ahora vamos a escuchar a Bárbara Italia Meléndez. Ella es luchadora social, fue víctima de detención arbitraria y tortura sexual durante el operativo policíaco en Atenco en 2006. Ha denunciado activamente desde la campaña Rompiendo el Silencio y acompaña a otras mujeres que han sufrido tortura sexual. Bárbara dio su testimonio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parte del caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco contra México versus México, que logró en 2018 una sentencia histórica en favor de las víctimas. Italia, muchas gracias por estar esta noche con nosotros y te escuchamos. Muchas gracias, Ana María. Buenas noches a todas y a todos. Para mí es un privilegio compartir esta mesa con la fiscal Sandra Moreno. Muchas gracias también y saludo a Denise Montiel y a mi queridísimo Santiago Aguirre, compañero director del Centro PRO. En verdad que a mí me parece muy plausible este documental por muchas razones y principalmente tiene que ver con, me emociona conocer a través de este documental personas comprometidas con las víctimas y con las sobrevivientes, como son los fiscales y la fiscal que aparece en este documental, comprometidos con la justicia y con las víctimas, pues, ¿no? Y es muy importante este documental en términos de que visibiliza una práctica, ¿no? Como es la tortura sexual en diferentes latitudes del mundo, como precisamente como una herramienta de control social, ¿no? Que es instrumentada a través del cuerpo de las mujeres, ¿no? A través del documental, ¿no? Nos plantean diferentes retos que emprenden los fiscales, y yo voy a poner atención sobre todo en los retos que implican, ¿no? Cada paso en armar esta investigación en Colombia, en el Congo y en Bosnia y Herzegovina, el tema de los retos para las sobrevivientes, ¿no? Para las personas sobrevivientes, que principalmente el primero tiene que ver con el estigma social, ¿no? Cómo las víctimas tienen que afrontar este estigma social, ¿no? En el tema de la denuncia, y que según qué cultura, según qué sociedad estamos hablando, puede ser más difícil o más llevadero para las sobrevivientes, ¿no? Y me parece muy importante hacer como esta reflexión sobre lo importante que es para las personas sobrevivientes estar acompañadas, ¿no? En este proceso de afrontar el estigma social, sobre todo al presentarse en audiencias con los perpetradores, ¿no? Y lo duro que es eso para las personas en su individualidad, pero también lo que implica para las familias y para las comunidades, ¿no? También sobre el testimonio, ¿no? Y esta doble dimensión, por así decirlo, del testimonio como una acción positiva que puede ser empoderada, que puede ser incluso reparadora para las víctimas, ¿no? El tener una escucha activa
una escucha empática, ¿no? En el que hay una... en donde la otra o el otro que está escuchando se conmueve, ¿no? Del dolor de las víctimas, ¿no? Pero también hay otra dimensión del testimonio que por desgracia desde la experiencia en México nos ha tocado vivir, que es ese testimonio que revictimiza, ¿no? Que revictimiza, que disminuye a las víctimas porque no hay eco, ¿no? Porque no hay acompañamiento, porque no hay esta empatía, ¿no? Con las autoridades en esta búsqueda de justicia. Por otro lado, creo que lo importante, y lo abordan también en el documental, es sobre la importancia del acompañamiento psicológico y, si me apuran, psicosocial de las víctimas, de las personas sobrevivientes y sus comunidades al enfrentarse a estos procesos de búsqueda de justicia. Si bien es cierto, yo podría afirmar que en nuestro contexto en México y en nuestro proceso de la búsqueda de justicia, la misma búsqueda de justicia ha significado para nosotras un desgaste emocional muy profundo. A veces lo hemos comparado incluso con los impactos que ha tenido la tortura en nuestra vida y en nuestras comunidades y en nuestras familias, esta búsqueda de justicia, pues, ¿no? Y lo vital y lo central que se convierte este acompañamiento psicosocial para las sobrevivientes y sus familias. Otra situación importante es en esta búsqueda de justicia y construcción de los casos, el consentimiento informado de las diligencias y también de las rutas de investigación, ¿no? Cómo ir integrando en estos casos a las personas sobrevivientes, pues nos da o nos dota, pues, ¿no? De una, no solamente de una presencia en la investigación, sino también de un conocimiento que nos lleva un paso a paso de lo que sigue, pues, ¿no? Para poder estar en condiciones de afrontar lo que viene, pues, ¿no? Esto sería genial, por ejemplo, en México. Las medidas de protección, ¿no? Que debe haber en torno a las personas sobrevivientes en esta búsqueda de justicia. Yo me preguntaba si cómo se construye la justicia y si esta solamente tiene los elementos de o se puede generar a través de sentencias contra los perpetradores, ¿no? Y me parece que una buena parte sí, ¿no? Y seguramente nosotras estamos exigiendo mucho en ese sentido la investigación y la sanción de los responsables. Pero si bien es cierto, hay otras partes que componen la justicia para las personas sobrevivientes y tiene que ver con la construcción de la memoria histórica, que justamente se compone de señalar a los responsables, ¿no? A los perpetradores justamente como responsables, ¿no? Y dejar de señalar a las víctimas, regresando como al todo el tema del estigma social, ¿no? Y que no sea un señalamiento sobre las víctimas, sus familias y sus comunidades, sino que sea un señalamiento a los perpetradores, ¿no? Y también aquellos que tienen una responsabilidad intelectual y que por años han estado diseñando estas estrategias de control social, ¿no? Que se encarna en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Creo que algo que nos deja y que nos posibilita la reflexión a través del documental es cómo esta estrategia de control social en diferentes partes del mundo podemos decir que es la misma, pero se sitúa, o sea, es decir,
tiene componentes muy particulares según la realidad concreta del lugar en donde se ejercen, ¿no? Por un lado podemos verla como en Bosnia, ¿no? Como parte de esta limpieza racial, ¿no? O lo podemos ver en Colombia con este componente de esclavitud sexual y también laboral, ¿no? En donde hay una explotación también de la fuerza de trabajo de las mujeres, ¿no? Y que tienen estos componentes también en el Congo como con el tema como del botín de guerra, ¿no? En este sentido es importante poder mirar cómo las particularidades que tiene esta estrategia de control social según qué, en dónde, ¿no? Y este impacto que existe en la vida particular individual de las mujeres, de las personas sobrevivientes, pero también de sus comunidades, y cómo estas comunidades se rompe el tejido colectivo solidario y pueden implementar estas políticas, ¿no? O estas medidas que quieren introducir en medio de los conflictos o de las guerras. Para concluir, es importante señalar lo que afirma Rita Segato sobre que el orden patriarcal es un orden político, ¿no? Y que este orden político impone un mandato de masculinidad hegemónica, ¿no? Que ejerce una dominación sobre lo femenino, ¿no? Que no solamente implica a las mujeres, sino a las personas jóvenes, a las niñas, a los niños, etcétera. Y que este orden patriarcal, si permitimos que siga en pie, ¿no? Que siga ejerciendo esta dominación junto con otra o con otros tipos de dominación política, ¿no? Que está introducido este sistema patriarcal, esto va a seguir ocurriendo en cualquier latitud del mundo, en cualquier espacio en donde haya un conflicto, una conflictividad social o una guerra, y que sea necesario implementar políticas de control social, ¿no? Entonces, tenemos que identificar, ¿no? Estos componentes que rigen los sistemas políticos y también el sistema económico, y cuál es la intencionalidad de que estas prácticas se sigan ejerciendo en todo el mundo y concretamente desde mi realidad en México, ¿no? Entonces es para mí muy oportuno, ¿no? Conocer este documental y que nos lleva a una reflexión muy profunda de esta práctica, ¿no? Y agradezco mucho que me dieran este espacio. Gracias a ti, Italia, por estas reflexiones, y debo decir qué bonito y al mismo tiempo qué importante el énfasis que pones en pensar a la víctima más allá del evento. Constantemente referiste a las familias y a la comunidad como esas que acompañan desde el primer momento hasta el final a la persona víctima. Y creo que eso definitivamente pone también otro rasgo más allá del que fue evidente en el documental o en la experiencia que ustedes nos comparten. Muchas, muchas gracias, de verdad. Y ahora escuchamos a Denise, otra mujer defensora, abogada, egresada de esta casa de estudios por la licenciatura en Derecho y en Relaciones Internacionales, y que ha trabajado en el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo desde 2015, donde ahora es codirectora, especialmente ha coordinado el área temática de tortura y la documentación, investigación y seguimiento a casos de desaparición de personas, represión de la protesta social, ejecución penal, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y comunidades indígenas. Denise, gracias. Muchas gracias, Ana María, y para mí es un placer compartir este espacio con Italia, con Sandra y con Santiago. Ciertamente, y lo que nos coloca el día de hoy aquí es el reconocimiento de la existencia de la tortura sexual. Si bien en el documental pudimos ver otras realidades en distintos tiempos, en distintas geografías, lamentablemente nuestra realidad, acotándose a México y muy particular en Jalisco, no es muy distinta.
Lamentablemente, y partiendo de este reconocimiento que ha sido invisibilizado, que ha sido ocultado muchas veces por el Estado, pues en Jalisco igual enfrentamos una gran problemática. Al igual que en otras latitudes, en nuestra entidad la tortura se comete de manera generalizada. Aquí, de igual manera, la tortura, y en particular la tortura sexual, sigue siendo utilizada como un método de control, un método de imposición del terror colectivo, y es a través del cuerpo de las mujeres, las cuales son objetivizadas, es que se manda también estos mensajes a la colectividad. En Jalisco, pues según de los pocos datos también, y es uno de los retos que enfrentamos el acceso público y al conocer cuál es la realidad en la que vivimos, de acuerdo a los datos proporcionados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, de las 1.428 quejas que han sido presentadas del año 2000 hasta julio de 2020, encontramos que 208 mujeres han sido víctimas de tortura sexual. Sin embargo, y sí quisiera hacer mucho énfasis, que estas 208 mujeres no se reducen ni a cifras y a números, sino son vidas de ellas y de sus familias y comunidades que cambiaron para siempre. Y que de igual manera es muy difícil, por los retos que tanto ya veíamos en el documental y que bien planteaba Italia, es muy difícil también por el miedo el enfrentar estos procesos de denuncia. Vemos de igual manera lo que hemos documentado desde el CEPAD, cómo las mujeres que son sometidas a actos de tortura siempre está presente el componente de género. Vemos humillaciones, están expuestas a abuso sexual, a violación sexual, así como amenazas a ser desaparecidas o a ser entregadas también al crimen organizado, la cual lamentablemente sí es una realidad que enfrentamos también en la entidad. De igual manera, hemos visto a lo largo de los años cómo la tortura ha sido utilizada como un método de control colectivo y represión de la protesta social. Recordemos el 28 de mayo de 2004, cuando cientos de personas, y en particular también mujeres, fueron víctimas de esta represión de la protesta social y fueron víctimas de tortura sexual. A través de la documentación y de los testimonios que fueron recogidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también por Amnistía Internacional, identificamos diversos patrones, como que las mujeres fueron desnudadas de manera forzada, fueron incomunicadas, fueron obligadas a hacer sentadillas mientras eran observadas por policías varones, también fueron amenazadas de ser víctimas de algún tipo de violencia sexual. Lamentablemente, en 2012 volvimos a repetir estos mismos actos. El 1 de diciembre de 2012, también en el marco de la manifestación llevada a cabo aquí también en Guadalajara, las mujeres que fueron detenidas también fueron expuestas a tocamientos, amenazas con agresiones sexuales. Y nuevamente, años después, el 5 de junio de 2020, vemos a mujeres que fueron detenidas de manera arbitraria, que fueron torturadas y que fueron desaparecidas de manera forzada. En su momento, a través y de igual manera, por eso la importancia del recuperar los testimonios de las mujeres valientes que sobrevivieron a estos actos, fueron las mujeres incomunicadas, amenazadas con ser desaparecidas. Sufrieron de comentarios que también reforzaban estos estereotipos de género, como qué hacían en esa manifestación, que mejor deberían de haberse quedado en casa, que deberían de conseguir algún marido y que eso les pasaba por ser revoltosas. Lo que nos une tanto el documental y estos tres hechos tan lamentables, pues son estos patrones que identificamos de manera diferenciada hacia las mujeres y que lamentablemente también estos actos de tortura sexual han sido negadas por parte de las autoridades y que las vemos reflejadas en la falta de investigaciones y en algunos casos que sí se aperturaron fueron reconocidas como abuso de autoridad y no como lo fueron, actos de tortura sexual. Sin embargo, estos casos pues se enmarcan dentro de un contexto donde la impunidad es absoluta, ya que en Jalisco no existe ninguna sentencia condenatoria por tortura, a pesar de que esta se sigue cometiendo de manera cotidiana. Y precisamente quisiera pues destacar y hacer énfasis en cuanto al tema de acceso a la justicia
y también lo que nosotras hemos documentado a través del acompañamiento en estos 15 años por parte del CEPAD, es que precisamente aquellas mujeres valientes que se atreven a denunciar y a someterse a estos procesos, como ya lo mencionaba Italia, pues son expuestas a procesos revictimizantes, a una criminalización, a no creerles desde las autoridades, pero tampoco desde la sociedad. Y bueno, precisamente en estos procesos hacemos estas acotaciones de la importancia, en primer lugar, del reconocimiento y que éstas se centren en los testimonios de las mujeres sobrevivientes. Asimismo, es importante también establecer estos lazos de confianza y cómo vamos a partir de esta confianza si no confiamos en las autoridades. Por tanto, también es importante el recuperar la credibilidad y la confianza desde las propias instituciones. Asimismo, pues es importante el contar con fiscalías e instituciones autónomas que tengan los recursos, no solamente económicos, sino humanos y suficientes para poder llevar a cabo todas estas investigaciones y que, bueno, pues en estos meses próximos precisamente tocará pues que se les asignen los presupuestos suficientes que hasta la fecha no ha sido llevado a cabo. Asimismo, y como ya lo apuntaba, la importancia también de que estas instituciones cuentan con personal sensibilizado, profesional, que tenga esta perspectiva de derechos humanos y esta perspectiva también de género y diferenciado. Asimismo, es importante que en las investigaciones se tome en consideración y parta también del reconocimiento y la identificación de los altos mandos y de la cadena de mando, ya que es muy común, como lo hemos visto, que solamente sean sujetos a procesos, pues personas de bajos mandos. Y también, como ya lo colocaban, la importancia también del análisis de contexto, de que en estas investigaciones se reconozcan los patrones en los que están enmarcados los casos particulares, los lugares y también las corporaciones involucradas, que esto también análisis pudiera abonar a los procesos de construcción de memoria que son tan importantes en estos momentos. Finalmente, y también como invitación a las y los demás, que abonemos también como sociedad a estos procesos de construcción de memoria colectiva, que no permitamos que se nos olviden estos actos de tortura sexual que vemos de manera cotidiana, que no dejemos de pensar que son realidades alejadas a las de nosotras, ya que lamentablemente, aunque no las veamos, siguen sucediendo de manera cotidiana y que es momento y también en este espacio esta invitación a reflexionar no solamente qué es lo que estamos haciendo hoy en día, sino sobre todo que podamos reflexionar qué es lo que podemos hacer ante esta realidad. Gracias. Por tus reflexiones. Y por poner el acento también en la otra parte que tiene que ver con la dignificación, ¿no? con la mirada institucional, que las personas que tienen que hacer un trabajo se ocupen de hacerlo bien, de exigir tener los elementos para hacerlo desde la parte, digamos, formal, gubernamental, y también activistas, defensores y quienes no hemos sido víctimas, no esperar a ser víctimas para comprometerse con que esto no se olvide y no se repita. Y que no está tan lejos como a veces quisiéramos. Vamos a terminar con la participación de Santiago Aguirre. Bienvenido nuevamente, Santiago. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Monterrey y maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo. Fue director jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan y fue abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, del que ahora es director. Santiago, adelante. Muchas gracias y buenas noches y gracias por su aguante, por seguir aquí después de un largo día de foro. Muchas gracias a la fiscal Sandra por su testimonio de vida y sus palabras hoy, a nuestra querida Italia por su dignidad de siempre y a Denise y a Ana María por poder compartir esta mesa. Como hemos visto, intentaré ser muy puntual para que más bien podamos oír al resto de las ponentes. Como hemos visto, este documental muestra la potencia del trabajo audiovisual
para la defensa de los derechos humanos. Haciendo documentales también se defienden los derechos humanos y es una de las vías donde de forma más tangible se ve la riqueza del trabajo interdisciplinario, creativo, que acude a narrativas diferentes para contar las luchas por la dignidad. Y qué bueno que en el contexto del Foro del SUG se pueda también acudir a esa herramienta. Yo quería destacar en particular dos cosas muy concretas. La primera es cómo el documental muestra que es la dignidad de las sobrevivientes la que va empujando la justicia y va rompiendo los diques de impunidad en procesos que nunca son lineales, que nunca ocurren en los mejores términos ni con la prisa con que las sobrevivientes quisieran que ocurrieran, en donde a veces hay retrocesos y a veces hay derrotas, pero donde la persistencia de las sobrevivientes va logrando que se visibilice lo ocurrido, que se reconozca y eventualmente que haya justicia. Eso es lo que ha ocurrido en México también. Gracias a la lucha de mujeres valientes como Italia, gracias al trabajo valiente de organizaciones como el CEPAD, se ha empezado a hablar y reconocer que en México existe la tortura sexual. En el caso del Centro PRO, fue gracias a que las mujeres sobrevivientes de los hechos de Atenco en el 2006 nos acudieron como organización y nos demandaron que fuésemos más atentos a documentar a esta realidad, que empezamos a poner más atención a lo que estaba ocurriendo. Ita y sus compañeras fueron las que nos movieron a atender a esa realidad y hay que decirlo también, fueron las abogadas del PRO, nuestras compañeras, quienes primero tomaron la vanguardia para empezar a documentar estos casos y tratar de priorizar la visibilización de lo que estaba ocurriendo. Gracias a ese esfuerzo, en 2018 publicamos un primer reporte que intentaba hacer un balance del estado de la tortura sexual en México en tiempos donde Mario Patrón era el director del Centro PRO. Y lo que evidenció ese informe es un universo de una magnitud muy preocupante de casos y de denuncias en los que era visible un patrón común de uso de la tortura y de la tortura sexual en contra de mujeres en contextos de detención, agravado por las políticas que hemos visto en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. Ese informe documenta al menos 110 denuncias recibidas por el Centro PRO y a profundidad 29 historias muy puntuales de mujeres, algunas de ellas siguen en prisión, que habían sobrevivido a esta terrible práctica. Quisiéramos decir que nuestro informe y lo que ha pasado después en el país ha contribuido a erradicar esta práctica, pero frente a un discurso oficial que afirma que ya no hay violaciones a derechos humanos, es más que nunca relevante destacar que no, que se sigue cometiendo en México la tortura sexual. Ya Denise ponía algunos ejemplos puntuales. En el Centro PRO ahora mismo estamos terminando la documentación de una historia muy dolorosa de una mujer valiente, hoy privada de la libertad en Veracruz, que ha también alzado la voz para romper el silencio y denunciar la persistencia de esta práctica ya en el contexto de esta administración y posterior a 2018. Entonces, tenemos una realidad donde siguen ocurriendo esos casos y documentales como el que hemos visto nos recuerda que esa realidad está presente también en México. Pero la segunda cuestión que quería realzar también es el papel de los fiscales y de las fiscales en particular para acompañar estas historias de justicia. Y viendo cómo en otros países del mundo, con instituciones muy precarias, a veces sin recursos, las fiscales hacen un trabajo heroico para romper la impunidad y realmente se comprometen con las luchas de las sobrevivientes. La pregunta es, ¿cuántas historias como esas podríamos documentar en México? ¿Dónde están nuestros fiscales y nuestras fiscales que se la juegan con las víctimas para desafiar los pactos de impunidad? Y penosamente tendríamos que decir que en México no tenemos muchas de esas historias. Tenemos muy pocas de esas historias. Y ha habido muchas explicaciones a eso, que si era el sistema político de partido hegemónico que no permitía fiscalías independientes, que si era el sistema de justicia inquisitivo, que si era la falta de recursos, la falta de capacidades técnicas y de tecnología. Pero lo real es que pasan los años
y seguimos sin tener el número de fiscales que necesitamos para romper los pactos de impunidad que hay en México frente a crímenes tan dolorosos como la tortura sexual. Tenemos el reto de cambiar eso, y foros como este nos recuerdan que hay que pensar que eso es posible, porque la impunidad, como nos recuerda mucho Carlos Beristain, uno de los expertos independientes que integró el grupo que vino al caso Ayotzinapa, insiste mucho en decir, la impunidad es también una pedagogía, ¿verdad? Nos acostumbra a que así son las cosas, así son las fiscalías y no pueden ser de otra manera. Y el reto que tenemos frente a un país roto por una crisis de violencia y de violaciones a derechos humanos es revertir eso. Y nuestras mejores energías, nuestra esperanza, nuestros esfuerzos técnicos, pero también de corazón, tienen que contribuir a que eso cambie, para que personas valientes como Ita encuentren en sus luchas más resonancias, y para que en algunos foros del SUG más adelante, en vez de tener que conectar a la fiscal Sandra de Colombia, podemos tener aquí a una valiente fiscal mexicana que nos cuente cómo ha llevado a la cárcel a perpetradores de violencia sexual. Ese es el reto que tenemos de frente y al que hay que saber responder. Gracias, Santiago. Pues, tremendo reto, ¿no? Vamos a dar un espacio a preguntas mientras vemos si hay alguien en la audiencia que quiera hacer una reflexión o una pregunta a nuestras ponentes. Solo recuerdo rápidamente que el documental completo no es el que proyectamos hoy, que lo pueden ver en otras plataformas, dura 87 minutos y básicamente recupera un poco más a profundidad esas tres historias en cinco continentes, digo… Sí, tres historias en tres continentes que durante 5 años documentaron estas tan diversas maneras de luchar por una causa común. Vemos si tenemos pregunta. O si Denise y Santiago también quisieran ampliar de alguna manera su reflexión. Parece que… creo que sí. Vamos con una silla, es un poco tarde para esto, pero muchas gracias. Bueno, adelante. Buenas noches. Yo más bien tenía una pregunta para la fiscal, pero creo que ya no está, ¿verdad? Permíteme. Sí, sí está. ¿Quieres compartir tu nombre y de dónde vienes para que también ella pueda identificar tu pregunta? Estaría muy bien. Muy bien. Osvaldo Valenzuela, de la Ibero Torreón. Y bueno, mi pregunta es, pues vaya, es loable la tarea que se realizó allá en Colombia, ¿no? Son contextos, bueno, no quiero decir parecidos, pero pues aquí en México, lo que hablaban aquí los ponentes también, el sistema es corrupto, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo trabajar en contra de eso? Y no nada más cómo trabajar en contra de eso, sino aparte, cómo perderle el miedo, ¿no? A veces a estas organizaciones que parecen que están muy coludidas en la sociedad y en el mismo sistema en el que vivimos, ¿cómo no tener miedo? Es más bien esa pregunta. Gracias. Fiscal, adelante. Vamos. Permítame un momentito, no le escuchamos por acá. Sí, enfrentarnos contra esta criminalidad organizada, contra este tipo de conductas, no es fácil, genera miedo, créame que no dejé de sentirlo nunca, porque pues, igualmente Colombia tiene fenómenos de violencia muy fuertes
Y a pesar de que esas personas se encuentran privadas de la libertad, pues tienen tentáculos, tienen maneras de seguir actuando, ¿no? Pero pues a pesar de ello, con la intención siempre de garantizar ese derecho de verdad, ese derecho de justicia frente a estas mujeres valientes que a pesar de que esta persona pues se había postulado un proceso de justicia transicional y donde iba a obtener una pena de 8 años, y que al haber sido excluido por la lucha de ellas, por esa verdad, por su verdad, por quitar ese estigma que tenían a nivel de su sociedad, de su grupo pequeño allá en la libertad, donde eran señaladas de ser mentirosas y de que lo que ellas habían denunciado era falso. Y a pesar de las amenazas que ellas recibieron y de las medidas de protección que igualmente el Estado colombiano les brindó a ellas para que por parte de la Fiscalía continuaran en su proceso y en su lucha por esa verdad. El miedo siempre estuvo latente tanto para nosotros como fiscales, porque no estaba solo yo, para los investigadores y para ellas. Aún así, pues no sé, es una convicción, es una manera de tratar de hacer bien nuestro trabajo, porque pues realmente el fin es hacer justicia ante tantas barbaridades cometidas por estos grupos criminales. Y créame que pues siempre el temor está, aún yo tengo todavía el proceso, tengo audiencia de juicio el próximo año frente a otros perpetradores, y aún así pues continuamos en esta lucha porque ese es nuestro compromiso, es el juramento que yo hice cuando inicié mi función hace 25 años y es el que he tratado de hacer en la mayoría de mis casos, siempre buscar la verdad y pues tratar de esclarecer los hechos y demostrar la responsabilidad. En este caso, pues, no estamos actuando solamente contra el autor material, que es el comandante, sino también contra los coautores que colaboraron para que él perpetrara estos crímenes. Y asimismo, por línea de mando, se están judicializando igual en justicia transicional los comandantes, en este caso el comandante político y demás de esa estructura. Y yo estoy asistiendo a las audiencias, sigo en esta lucha, pero es el trabajo, hace parte del trabajo sentir ese miedo, pero pues creo que la tranquilidad la da el mismo trabajo, el compromiso y esas satisfacciones que tiene uno cuando finalmente logra que las personas, pues, ante los jueces, ¿no?, reconozcan su responsabilidad y si no lo hicieron, pues que sean vencidos en juicio y así se les condene. Porque esa es la manera de lograr esa reparación y tratar de romper esa impunidad. El caso de Marcos Tulio Pérez Guzmán y demás es un caso emblemático porque pues fue una de las primeras sentencias que salieron frente al conflicto armado y de violencia sexual en el conflicto, y es frente a AUC. Ahora el reto lo tienen la nueva Justicia Especial para la Paz frente a los delitos de violencia sexual cometidos por las FARC. Y el contexto pues sigue siendo el mismo, el conflicto armado, y igualmente ellos estarán cumpliendo con su labor de investigación
y de judicialización de estos perpetradores, como lo están haciendo ya por línea de mando. Por línea de mando, porque autores materiales, después de 50, casi 60 años de este tipo de crímenes, pues es difícil encontrar los materiales, pero se hará por línea de mando y se está haciendo, ¿no?, la investigación por línea de mando. Entonces, no sé si logré contestar su pregunta, pero considero que como decía Alejandro, es importante el compromiso a pesar del miedo, y pues es importante que el Estado lo rodee a uno, ¿no? Eso sí, que se trate de garantizar un mínimo de seguridad para nosotros como funcionarios y el equipo interinstitucional, porque nosotros nos movemos en las zonas donde sucedieron los hechos en medio de la investigación. Para ello entonces teníamos que contar, por ejemplo, con el apoyo del Ejército, de la Fuerza Armada, porque no podíamos llegar a esas zonas solamente nosotros con nuestra intención de investigación. Teníamos que contar con la seguridad y pues lógicamente con el apoyo de las víctimas, porque ellas estaban recreando pues los hechos sucedidos en los lugares en donde se cometieron sus vejámenes. Entonces siempre está ahí latente, pero tenemos que ser así como valientes fueron las víctimas en denunciar y en mantenerse siempre prestas para lograr éxito en la investigación, pues más que nadie nosotros los funcionarios estar de su lado y tratar de esclarecer los hechos y denunciar la responsabilidad con su participación indispensable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, fiscal, por esta respuesta y por compartir esa parte del trabajo. ¿Habría alguna? Sí, otra pregunta acá adelante, una en medio y una atrás. Si quieren, las hacemos más o menos juntas y ya podemos pasar la voz a los ponentes. Sí, bueno, mi nombre es Liz, del Centro Fray Julián Garcés. Y bueno, se me venía a la mente casos que me tocó conocer estando en Monterrey de mujeres víctimas de tortura sexual en el Ceferezo de Morelos y bueno, también el penal del Topo Chico. Y algunos casos específicos los llevó jurídicamente el PRO respecto a tortura, entiendo, en el Ceferezo de Morelos, al menos tengo presente a una compañera de allá de Monterrey que me tocó conocer en el Ceferezo y que luego me contó un poco de este seguimiento que hizo el PRO. Y bueno, lo comento, bueno, historias muy terribles, muy dolorosas, como lo que ya se ha compartido aquí, como toda la indignación por la impunidad, por el estigma, como también decía Italia. Y la pregunta es, porque ahorita Santiago decías, faltarían fiscales, ¿a qué pasa con los fiscales, las fiscales en México, ¿no? Pero en estos casos, por ejemplo, entiendo que algunas del Ceferezo de Morelos salieron, que fueron víctimas de tortura sexual, pero ahí fue, es decir, la pregunta es si fue reconociendo que habían sido víctimas, si hubo, hay un papel relevante de jueces, fiscales, o sea, si pudieras compartir un poquito de eso, que al final en el tema de tortura es bien difícil, la denuncia es bien difícil, el seguimiento, o sea, la denuncia para las víctimas, el seguimiento para las organizaciones o defensoras, por lo que significa, ¿no? Entonces, pues si pudieras compartir un poquito de eso. ¿La pregunta es para mí? Bueno, en realidad es para las dos, no sé quién me la pueda contestar. Yo soy Janet y soy estudiante del Tecnológico de Valle de Chalco. Bueno, en realidad me llamó mucho la atención la parte del proceso que mencionó una de ustedes. Y es verdad que muchas veces las víctimas pasan por procesos demasiado difíciles y que muchas veces no quieren hablar por miedo a amenazas, entre otras cosas. Entonces, lo que a mí me interesa saber es, no sé, si ustedes pueden decirme alguna propuesta o
¿cómo podemos nosotros como estudiantes, como comunidad universitaria, ayudar a esas víctimas en nuestras posibilidades y si es posible, no sé, llevarlo a otras comunidades de igual manera universitarias? No sé si me di a entender con la pregunta. Buenas noches, soy Rosario del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ayacuría de la Ibero Puebla. Y yo más bien tengo una pregunta, o más bien saber tu opinión, Santiago, a ver cómo ves este tema. Estos asuntos de violencia sexual que se dan en estas prácticas en algunas ocasiones de carácter sistemático y otras masivas, ¿tú ves viable o crees que es posible construir una defensa en el derecho penal internacional en el marco de los delitos de lesa humanidad, ¿no? Estoy pensando en la sistematicidad en casos como la trata de mujeres con fines de explotación sexual y la parte masiva como situaciones de Atenco, y pensar como este patrón regular de conducta, como con suficientes recursos, ¿no?, personales, económicos. Entonces, yo quisiera saber tu opinión, si ves viable una defensa en México por esta vía y si tendría algunas ventajas distintas que en el marco de la defensa del derecho internacional de los derechos humanos. Gracias. Voy a proponer si escuchamos la cuarta pregunta, me parece que por lo pronto es la última y entonces con eso ya está allá atrás, por favor. Soy Juan de aquí de Iteso. En el documental me llama la atención la afirmación que dice que esto de la violencia sexual le llaman daño colateral. Es impresionante, y también el resultado de exonerar a la mayoría de los militares congoleses y nada más condenar a dos cuando hubo demasiadas víctimas. Frente a esto, una pregunta a Italia: ¿cómo se va involucrando o se puede involucrar a tantas mujeres que son víctimas de este tipo de violencia para alzar la voz? No sé cómo ustedes en la situación que vivieron en el caso de Atenco se fueron a… ¿Tuvieron esa audacia y esa valentía para visibilizar esta situación y cómo poder involucrar o empujar a esta misma práctica a otras mujeres que seguramente han padecido esta situación? Gracias, Juan. Pues si quieren empezamos con… Denise, ¿tú quisieras responder a alguna de las preguntas? Sí, justo en cuanto a qué podemos hacer, creo que primero que nada el reconocer y no ser indiferentes ante estas realidades, el cuestionarnos los discursos oficiales, como ya lo mencionaba Santiago, actualmente pues a nivel nacional, a nivel local, partimos de este reconocimiento de estas verdades oficiales de… ya no existen violaciones a derechos humanos, ya no se comete la tortura. Este cuestionamiento constante de esos discursos, de estos, pues a veces cifras o verdades que nos van pues diciendo. Asimismo, pues también cuestionarnos, y ha sido muy común y lamentablemente también ahí el papel de la sociedad que tuvimos en cuanto a, era muy común que se presentaban a las personas detenidas, muchas y la mayoría de ellas eran inocentes, fueron fabricados procesos y nunca hubo ese cuestionamiento de si realmente esas personas, esas historias y esas verdades que nos decían, pues eran reales. Y además que las personas eran visiblemente golpeadas y tampoco hubo nunca ese cuestionamiento ni esa exigencia. Asimismo, y como ya lo planteábamos, no solamente… desde el derecho se puede defender los derechos humanos, se puede acompañar, sino también desde otras disciplinas, desde la psicología, la antropología, pues desde también todas las ciencias relacionadas con la comunicación,
que apoyan y seguir visibilizando, y creo que también algo tan sencillo que podemos hacer en nuestra cotidianidad es precisamente el replicar estas historias, estas campañas que se van construyendo desde los propios colectivos de víctimas, desde las propias organizaciones, y que el mensaje pueda llegar todavía a más personas y sumarse a estas exigencias, sobre todo pues de justicia, de verdad y de no reparación, y finalmente que nunca nos permitamos olvidar. Gracias. Santiago, ¿quieres contestar las que te hicieron a ti? Sí, claro. Empiezo por esta última que también contestó Denise. Yo creo que sí hay mucho que hacer desde las universidades. Finalmente, de las universidades salen los ministerios públicos, los jueces, los abogados litigantes, los defensores de oficio, que van a ser los usuarios del sistema de justicia y que van a tomar la decisión humana concreta de parecerse más a la fiscal Sandra o parecerse más a tantos operadores del sistema de justicia que ven pasar enfrente atrocidades y no intervienen. Y en eso las universidades confiadas a la compañía tienen una labor fundamental de formar profesionistas críticos que tengan un entendimiento del derecho amplio, abierto a lo social y con un importante sentido de responsabilidad en el ejercicio de esa práctica. Eso es muy importante reiterarlo en este foro. Las universidades del SUG están haciendo esfuerzos hacia allá muy relevantes y hay que seguirlos desde luego apoyando. Un segundo tema que quisiera tocar es el relacionado a lo que comentaba Liz, que aprovecho para saludar, es una defensora con muchísima experiencia, tendría que estar acá también compartiéndola. Si no mal recuerdo, fueron en un momento en el que se reunió a mujeres que estaban privadas de la libertad en distintos penales de la República en el penal de Morelos y fueron trasladadas conjuntamente. En ese grupo había mujeres que habían vivido tortura cuando fue su detención, pero también llegaron reportes de que durante el traslado habían ocurrido algunos tratos crueles, al menos, ¿no? Nosotros dimos seguimiento a algunas de esas denuncias. Hemos estado los últimos años haciendo mucha presencia ahí en el Ceferezo de Morelos. Si no mal recuerdo, a la propia Ita le ha tocado ir a acompañar en ese penal a algunas mujeres y se empezó a hacer una red de mujeres que entre ellas se apoyaban, se ayudaban a denunciar, muy, muy también de apoyo, ¿no? De resiliencia. Algunas han recuperado su libertad, en algunos casos porque se consideró ilícita la prueba, en otros por irregularidades, pero otras no. O sea, siguen habiendo mujeres en prisión que sobrevivieron tortura sexual y hay que seguir visibilizando esos casos, priorizando que quienes están aún privadas de la libertad puedan recuperarla, ¿no? Y finalmente la pregunta de Rosario, yo creo que es una discusión abierta en México, ¿verdad? Hay muchos planteamientos y diversos también de cómo podría ampliarse el derecho penal internacional y sus instituciones y sus figuras frente a una realidad como la de México. En Colombia tienen alguna experiencia en eso y, digamos, yo entiendo, pero teniendo a Cassandra capaz que nos puede ayudar a pensarlo también ella, que lo que ha sido más útil es el pensar que las instituciones del derecho penal internacional en su función de complementariedad pueden terminar ejerciendo una fuerza de presión sobre las instituciones nacionales para que avancen más rápidamente. Lo que algunas organizaciones como el PRO hemos intentado cuidar acompañando víctimas es como no generar esta idea que a veces puede generar expectativas irreales de decirle a alguna víctima o algún grupo de víctimas su caso será eventualmente conocido en la Corte Penal Internacional, ¿no? Porque a veces en México hay cierto abuso de eso y sabemos bien que esa institución más bien conoce situaciones, como tú lo decías en la pregunta, en las que hay que acreditar muy bien determinados elementos. Sabemos además el papel que está haciendo México en ese contexto de la Corte Penal Internacional, financiando mucho a la Corte, promoviendo que haya juezas mexicanas,
de cuya integridad no dudo, pero claro que es dentro de un contexto de una estrategia diplomática que no hay que soslayar, en fin. Y por otra parte, creo que hay mucho que hacer utilizando las figuras de imputación, de autoría y de cadena de mando en el derecho nacional, en los ministerios públicos nacionales, en las causas nacionales que acompañamos, a partir de los desarrollos del derecho penal internacional. En el informe Mujeres con la Frente en Alto, por ejemplo, para tratar de encuadrar los casos documentados y las denuncias de las mujeres, acudimos a algunas de estas figuras para reconstruir la cadena de mando, por ejemplo. Y ahí hay mucho que hacer y es muy útil todo lo que se desarrolla, sin duda alguna, en el derecho penal internacional. En muy buena medida, en este tema en específico de la existencia de la tortura sexual en particular, pues los principales desarrollos vienen de allá, ¿verdad? Del Tribunal de la Ex Yugoslavia, en fin, porque… Por escandaloso que suene, y hay que recordarlo siempre para tener en cuenta cómo incluso los derechos humanos son históricos y van avanzando, no siempre un acto de violación sexual en un contexto de detención fue considerado tortura, ¿verdad? Los tribunales internacionales tuvieron que desarrollar, porque había ahí juezas mujeres, la jueza Elizabeth Odio, por ejemplo, que recordarnos que cuando ocurre un acto así es tortura y que eso es per se grave, y no siempre los tribunales lo consideraron así, ¿no? Entonces, hay toda esa discusión abierta, creo, de cómo utilizar de la mejor manera creativa. Siempre el prurito de algunas organizaciones es no levantar falsas expectativas, hacer estrategias que sean dialogadas y consensadas con las personas que acompañamos, y a partir de esa base todo lo que sirva se tiene que usar, ¿no? Gracias. Italia, ¿quisieras responder a tu pregunta? Sí, gracias. Bueno, dos comentarios sobre el tema de lo que hay que hacer o de lo que se puede hacer desde las universidades, y coincido mucho con Santiago, que hay tanto por hacer desde las universidades. Eventualmente ustedes serán los operadores jurisdiccionales, ¿no? Y se enfrentarán a conocer de estas situaciones, y ahí viene el cambio de paradigma, ¿no? Y creo que en el momento en el que me tocó intervenir no presenté mi admiración a la fiscal Moreno y al resto de las personas que participaron como fiscales y que retrata el documental, porque en México, desde nuestra experiencia, estamos totalmente carentes, pues, ¿no? De personas que se comprometan no solamente con la búsqueda de justicia, sino también con la causa de las víctimas, ¿no? O de las sobrevivientes y sus familias. Entonces, a mí me resulta hasta cierto punto conmovedor, ¿no? Mirar que haya tanta empatía por parte de alguien que es operador del sistema, que logra identificarse con las víctimas, que logra empujar junto con ellas en la causa de la justicia, ¿no? Y eso es loable y aplaudible, y de verdad que es una aspiración, ¿no? No sé si en este camino, en esta lucha que nosotras hemos emprendido desde hace 15 años, nos encontremos por fin con alguien que se comprometa junto con nosotras a llevar a los responsables a la justicia. Ojalá que sí, ¿no? Y ojalá que ustedes, cuando estén en su etapa profesional después de la universidad, tengan la capacidad técnica, pero también el corazón y el estómago de poder llevar a los perpetradores a la justicia, ¿no? Que ya les tocará desde su trinchera. Y es verdad, cada trinchera tiene su forma de acompañar a las sobrevivientes, de contribuir a la lucha por la justicia y contra la impunidad. A la pregunta que me hace Juan, me parece, creo que sí, perdona, que ¿cómo visibilizamos? La tortura fue un trabajo muy, muy arduo, muy difícil, ¿no? Que tuvo muchos costos personales,
¿no? De poder de atravesar lo que es el estrés postraumático, pero tomar una decisión muy 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 cercana a los hechos de emprender esta lucha. La emprendemos desde la solidaridad con otras mujeres que como nosotras estuvieron detenidas en estos operativos y que por fortuna hubo otras mujeres que nosotros les llamamos las hermanas mayores que ya habían emprendido esta lucha, que es Inés y Valentina Rosendo, que ellas llevaban ya varios años en la lucha por el reconocimiento del uso de la violencia sexual y la violación como tortura, ¿no? Y que ellas alcanzaron una sentencia en la Corte Interamericana y que nosotras provenimos de ahí, ¿no? De esa fuerza, de esa lucha y de esa escuela, ¿no? De solidaridad. Entonces, nosotras desde 2006 estuvimos muy, muy bien acompañadas por el Centro PRO, por CEGIL y por un sinnúmero de organizaciones nacionales e internacionales, colectivos, sindicatos, personas a título personal que nos acompañaron y que en cierto momento fueron nuestros altavoces, porque nosotras estábamos en la cárcel, ¿no? Y no habíamos podido rendir testimonio de viva voz. Y que de esa solidaridad, ese acompañamiento nos llevó a tener una fortaleza y a poder emprender esta lucha de forma muy contestataria, ¿no? Habría que decirlo, pues, ¿no? Y entonces eso nos permitió hacer una reflexión sobre la necesidad de compartir las herramientas, de compartir la experiencia, ¿no? Como nosotras hicimos acopio de fuerzas, de herramientas, también de conocimientos técnicos, pues, ¿no? Para ir afrontando el trauma, ir afrontando los impactos que tiene la tortura sexual sobre la vida de las mujeres, sus familias y sus comunidades. Y así es como nosotras pudimos hacer este acercamiento con otras mujeres sobrevivientes de tortura sexual que tienen una fuerza increíble, una dignidad enorme y una resiliencia de admirarse, pues, ¿no? Porque han vivido estas experiencias en solitario, ¿no? Nosotras hemos venido en bloque acompañadas, 11 mujeres y de mucha solidaridad, pero también hay que reconocer que hay muchas mujeres que están en situación de cárcel o no, ¿no? Que no se han judicializado sus casos, que tienen que afrontar de manera solitaria todos los impactos que implican la tortura y la tortura sexual, ¿no? Y además las detenciones arbitrarias, además un proceso penal en contra, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer esto, que falta mucho por hacer, que hay muchas mujeres que requieren de ser acompañadas, no solamente desde el derecho, ¿no? También desde el acompañamiento psicológico, el acompañamiento psicosocial, el que nos también comprometamos cada quien desde nuestro quehacer, el cambiar las narrativas, ¿no? Y ir cerrando espacios a la impunidad y colocar el ojo juzgador, ¿no? En los perpetradores, ¿no? Y no más, nunca más sobre las mujeres, nunca más reproducir estigmas contra las víctimas y contra las sobrevivientes. Maravilloso, muchísimas gracias. Pregunto una vez más si hay una última rondita de participaciones, preguntas. Pues buenas noches. Nuevamente gracias por su presencia, por acompañar este espacio, por a la fiscal, a Italia, a Denise y a Santiago. Gracias, buenas noches. De parte de la institución, nos gustaría agradecerles con un presente.
Nuevamente agradecemos tanto la ponencia como sus luchas. A los presentes también agradecer y siéndolas 8:26, quedaría concluido el primer día de actividades de el Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita. Gracias.